Hola amigos de YouTube, me llamo Anubis el Depredador. Esta vez vengo la segunda parte de mitos y leyendas de Guadalajara, Jalisco. Mi amigo Cabeza de Pirámide les contará otra leyenda más. Que se llama el Puente del Diablo. El Puente del Diablo. El Puente del Diablo en Guadalajara, Jalisco, México. Hay un puente llamado el Puente del Diablo que fue hecho en una noche por el diablo, pero no se terminó. En el antiguo camino a México cuenta la leyenda que había una persona que diario acostumbraba a pasar por el río para ver a su amada. El río era muy caudaloso. Se encontró en una ocasión por la madrugada a un catrín y le preguntó que por qué batallaba. Le contestó que por el puente, y como agradecimiento al catrín por terminar el puente le ofreció su alma, pero el puente quedó inconcluso. Junto al puente se encuentra una garita que fue de los cristeros, donde hubo sangrientos asesinatos aproximadamente 1726. También cuentan que en cada entrada del puente hay un niño que falleció enterrado.